Muy buenas a todos, hoy tenemos nuevo unboxing y review en la guarida de los saurios. Y como podéis ver, se trata de una especie de diorama con velociraptores. La escena de los velociraptores en la cocina, de la primera película, la de Jurassic Park. Y pues esto ha sido un regalo por parte de mi mujer para mi cumpleaños, que ha sido el 28 de septiembre. Un enorme abrazo y un beso y de verdad muchísimas gracias por tenerte en mi vida porque estas cosas son esas cosas que te alegran el día. Bien, vamos a quitarle la bolsa y vamos a ir viendo cómo es. Bueno, lo primero que deciros es que estas figuras son de esta compañía de The Novel Collection. Es una compañía que hace dioramas de escenas de películas, de figuras y demás. Mi mujer lo conoció a raíz de las películas de Harry Potter y Animales Fantásticos, ya que a ella le encanta pues ese universo, ¿no? Y entonces pues vio esto y se le ocurrió la idea de regalármelo. Claro, porque sabe que soy un loco de los dinosaurios y dijo, bueno, pues esto tiene que estar ahí en la colección de José, ¿no? Y bueno, pues eso es una figura, bueno, una serie de figuras con su diorama montado ya bastante chulo. Y vamos a comenzar a ver lo que es la caja, ya que vemos que viene como en una caja de metacrilato de estas para protegerlo, ya que dentro sería el diorama. Y vamos a comenzar por arriba. Aquí vemos pues el nombre de la compañía de Novel Collection con el logo de Jurassic Park. Aquí ya veríamos el nombre Velociraptor. Aquí veríamos también la imagen de Rexy y del Triceratops, con una especie como de, no sé si simbología, haciendo alusión a algún tipo de civilización. Y aquí vemos abajo el logo de Jurassic Park, que esto estaría dentro ya del diorama. Aquí vemos también el logo. Aquí vemos pues una serie de ramaje que hay aquí abajo, como parecen como helechos, de Novel Collection. Y detrás pues vemos el diorama con las dos figuras y vemos a una que está fuera del diorama y esta que está encima de la mesa de la cocina. Bueno, vamos a sacar ya esto. Se la quitamos. A ver, qué saca por aquí. A dejarlo por aquí atrás. El plástico, y aquí ya tenemos el diorama, que como podemos ver, aquí se ve las dos figuras bastante chulas de los dos velociraptores. La verdad que tiene una pinta increíble. Bueno, aquí ya vemos cositas como Universal, Amblin Entertainment, The Novel Collection, hecho en China. Y aquí vemos el símbolo de Rexy churísimo y como piedra así de castada. Qué guay. Y esto pues yo creo que se podrá quitar. Sí, se puede quitar así. Y aquí pues ya veríamos el diorama en sí. Y por lo visto dentro tiene como una imagen de la cocina. Si os fijáis, una imagen de fondo que se va a ver mejor así. Porque si no se queda reflejado. De la cocina que vimos en la película. Aquí tenemos a los raptores. Y esto es un blister. Blister que se lo puedo quitar así. A este le puedo quitar de la boca el trozo que tiene de plástico. Bueno, no sé. Voy a quitárselo poco a poco porque ahora que lo estoy viendo esto no sé hasta qué punto voy a tener que cortárselo seguramente. O se puede sacar directamente así. No. De cortarse. La garra de raptor está haciendo su cometido. Vale, y esto no sé hasta qué punto. Así se quita, vale. Vale, es que esto, claro, al estar suelto, pues pasa eso, que lo tienen que dejar fijado. Vale, y solo quedaría el plastiquillo este de la boca, que ahora que se lo he quitado,
y podemos moverlo, yo creo que será más sencillo quitárselo. Ahí. Vale, pues ya tendríamos la figura suelta. Esta es la de uno de los velociraptores, que si os fijáis tiene el suelo de la cocina y bastante chulo. La figura en sí, pues la coloración que tiene es una coloración muy buena, o sea, está muy bien realizada. También es cierto que la cara está muy bien. No se puede mover la mandíbula, no es articulada. Y en sí la figura se ve muy muy bien. Amblin. Claro, tiene los derechos de Universal. Bueno, ahí vemos la cara de frente. Y aquí tendríamos la otra parte del diorama, que es pues el Raptor que está subido encima de la mesa cuando está persiguiendo a Tim y a Lex. Ese momento, la verdad, que de pequeño me dio bastante miedo, he de reconocerlo. Fui a verla muy pequeño al cine. Aquí vemos pues parte del utensilio de la cocina, muy bien pintado y moldeado. Aquí vemos una cuchara enorme en el suelo tirada. Un cazo. Aquí vemos los platos que están ahí sucios. Y utensilios como ollas, sartenes y todo. El Raptor que no se puede sacar, me imagino, ¿no? Este está fijo y la boca tampoco es articulada. Vemos qué bien pintado está, fijaos la cara, qué bien realizada. Ojalá y saquen figuras a escala 1.35 de los Raptores bien hechas, no como las de Namu que tienen la boca de bebé, como les llamo yo. Esas no me terminan de convencer. Pero sí que es verdad que son las pocas figuras de Raptores que tenemos a escala 1.35. Fijaos qué guapa que está la mesa por abajo también. O sea, está muy bien hecho, ¿eh? Está muy, muy bien hecho. Es que los Raptores así tan pequeños se me hace raro verlos. Siempre los hacen muy grandes. Y que sean a esta escala también está muy bien. Y ahí tendríamos la escena. Una escena muy chula. Ahí estaréis viendo imágenes de la escena mucho mejor detallada. De cómo se ven estos Raptores. Ahí están los dos, muy chulos con su coloración, acorde con lo que vimos en la película. Y la verdad que The Novel Collection ha hecho un trabajo muy bueno con este diorama. La verdad se le ha currado bastante. Sé que hay más figuras y también dioramas de Novel Collection, como la de Rexy y el Dilophosaurio. Y bueno, esto puede ser el principio de una colección que quizás empiece, por lo que dale like al vídeo si os ha gustado este regalo que me ha hecho mi mujer, que la verdad me ha encantado. También compartirlo con la gente por si quieren ver este diorama tan chulo. Y suscribiros los que no lo estáis, ya que se viene más contenido al canal. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.